Hola, buenos días amigos y seguidores del canal de Filofiel. Hoy os traemos este icono de la cuchillería española, el cuchillo de supervivencia Explora Survival, fabricado por Marto allá a principios de los años 80 y que se ha convertido pues en un cuchillo de colección muy buscado entre coleccionistas, quizá de una edad en la que han vivido esta época dorada de la marca española Marto. El cuchillo, muchos ya lo tendréis más que visto. Es un cuchillo de los de la época con empuñadura hueca, con el pomo a rosca, en la que dentro se incluye un kit de supervivencia. La parte del tapón, como veis, es plana para ser utilizada como martillo. Luego, en esta versión, por ejemplo, que la tengo montada, y se utiliza pues de forma así: se agarra de la empuñadura y se utiliza como martillo. Para eso está pensado. Dentro pues incluye el kit de supervivencia, que en este caso lo hemos dejado fuera, y aprovechamos para sacar este que tenemos aquí. Este kit pues incluye un bisturí, un pedernal para hacer fuego, incluye también útiles para pesca. Aquí tenéis para encender las cerillas. Y generalmente el tapón hace como lupa también. El tapón de del tubo suele utilizarse como lupa. En su interior, igualmente en el pomo, va siempre alojada una pequeña brújula de estas de botón, que va alojada dentro del tapón. Y todo queda perfectamente sellado con la empuñadura a rosca. En un momento. La guarda se puede desmontar, desmontando el pomo, y pues tiene salida a través de la hoja y puede quedarse en un cuchillo que, a la vez, al desmontar el tapón, se puede meter un astil para convertirlo en lanza o incluso también en una caña para pesca. Para eso lleva este orificio que apreciáis aquí. Imaginaoslo con un astil o pértiga introducido fijo dentro de la empuñadura y con los útiles de pesca haciéndolo como una caña de pescar. El cuchillo se realizó en estos dos colores, uno con la hoja pulida y otro con la hoja en negro pavonada. Y existió este en concreto, es el modelo de 17, y existe otra versión más pequeña que es de 15. Tanto en el blanco o pulido como en este negro existen en los dos tamaños, 15 y 17. Incluso, bueno, también hay una versión que algunos conoceréis, que tiene un anclaje para bayoneta. Es una versión muy rara y complicadísima de encontrar. El modelo en sí, pues bueno, como os decía, fue realizado sobre el año principio de los 80, 81, 82. Fue un diseño del venezolano Charles Brewer Carias, el cual, pues bueno, fue el que diseñó el cuchillo y estuvo unos años al frente de las ventas, pero bueno, luego cada uno tomó su camino y Marto siguió un tiempo fabricándolos bajo el nombre Explora Survival. Como veis, la sierra viene con un doble dentado, los dientes orientados cada uno para un lado opuesto. Es una sierra muy efectiva. Este orificio que veis en la hoja es un
Es para adaptar el cortalambres, que también se incluye en la vaina del cuchillo. En este caso, esta es la vaina del cuchillo en negro y esta es la vaina del cuchillo en pulido. Como veis, el color cambia ligeramente. Bajo esta cápsula lo que tenemos es un protector que esconde la cizalla para introducir dentro del cuchillo y hacer un cortalambres, y esta punta de destornillador, aprovechando la pieza de acero templado, que puede ser muy efectiva en un momento de necesidad. La vaina es rígida, viene con este acople para montar y desmontar sin tener que quitar del cinturón, similar a las de Aitor. Y normalmente pues suelen tener unos pequeños bolsillos donde suelen llevar un espejo de señales o una piedra de afilar. He visto muchísimos cuchillos y unas veces traen una cosa, otras veces traen otra. En este caso, aquí veis el espejo como refleja, espejo de señales. Para que también solía decir la marca que la propia hoja pulida igualmente tenía esa propia función. La hoja también, como veis, viene con una serie de grabados que son escalas y bueno, es un clinómetro y tiene diferentes usos para el tema de la supervivencia. La versión blanca, por ejemplo, de la funda, aquí os enseño que lleva, por ejemplo, el espejo, y en la parte inferior lleva la piedra. Por eso os digo que he visto muchos cuchillos y con diferentes configuraciones, supongo que dependerá de la época, los montaban con una u otra madera. Al igual que, bueno, hay una lista de accesorios que siempre a veces incluían y a veces venían opcionales, como son las cerillas de estas de para cualquier situación, para ambientes húmedos. También incluso la piedra de afilar se vendía opcionalmente. Y este es también un muy buscado utensilio, que es el arpón con su destornillador, el cual se montaba sobre la entrada de la hoja del cuchillo para conseguir un arpón y con plena funcionalidad. Todos estos accesorios, como digo, no iban incluidos en el cuchillo y se compraban opcionalmente. Los cuchillos normalmente venían presentados en una caja de cartón, que voy a cogerla por aquí. Esta es la caja original para los modelos en 17 y de color naranja para los modelos en 15, que muchos las habréis visto. Exactamente igual, pero en color naranja. Esta, como es de 17, es de color azul. Manuales también he visto varios, entre ellos este es el más habitual, en el cual pues bueno, viene como una parte de explicación acerca de los usos del cuchillo. Hay cosas muy interesantes: el código internacional de señales tierra-aire, la sierra con los dientes de lobo, el arpón. Aquí podéis ver ilustrado cómo queda montado el arpón sobre la hoja del cuchillo, y a su vez también la lanza con la guarda desmontada y el astil o pértiga introducido en su empuñadura para hacerlo uso como lanza o como incluso caña de pescar, como antes decíamos. El espejo de señales, heliógrafo, SOS, la lupa en el tapón, como decíamos antes, del tubo
de utensilios de supervivencia, el uso de martillo, la cizalla o cortalambres, el destornillador, la piedra de afilar, la brújula, la cápsula de supervivencia. Estos son los bisturís, sutura, agujas de coser, la barra de pedernal, los fósforos, un código Morse que está también grabado en el tubo de supervivencia. Aquí podéis ver un apartado también para llevar las pastillas potabilizadoras. Aquí tenéis la ilustración del cuchillo con uso como caña de pescar. Y bueno, la verdad que es un manual súper completo, con mucha información sobre todo tipo de cosas pues, prácticas para el campo y la supervivencia. Este sería otro de los manuales que podréis encontrar. Es como un poco una versión comprimida del que acabamos de ver, con muchas instrucciones iguales, pero de menor tamaño y más o menos de manera más comprimida. Así que nada, pues espero que os haya servido de información el vídeo. Muchos ya tendréis información de primera mano, lo conoceréis perfectamente. Algunos habréis aprendido alguna cosa que igual desconocíais sobre el modelo. Normalmente, con frecuencia, solemos siempre conseguir piezas de este tipo, sea en versión en pulida, sea en oscuro, en 15, en 17. Y luego, bueno, se me ha olvidado comentaros también que es muy habitual encontrar la versión en la cual, en la parte de encima de la funda, se incluye un lanzabengalas, que normalmente tiene capacidad para dos bengalas, las cuales, pues bueno, es una pena que no haya preparado ahora para el vídeo, pero bueno, tengo alguna bengala por ahí también que os podría haber mostrado. Y actualmente pues ahora no tenemos ningún cuchillo con el lanzabengalas, pero bueno, que sepáis también que existe esa versión con lanzabengalas, que bueno, pues siempre son un poco más complicados quizá de conseguir, pero también pues tienen su valor de colección, porque evidentemente completan la familia de los Marte Explorer. Pues nada, cualquier tipo de ayuda o información que necesitéis más sobre los cuchillos, intentaremos ayudaros en la medida de lo posible. Y bueno, que deciros que normalmente, como os decía, solemos tener este tipo de piezas para quien quiera contactar con nosotros. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos algunas a la venta, quien quiera contactarnos. Y si no, pues una vez vendidas, generalmente siempre vamos recibiendo más en diferentes estados. Porque claro, al ser cuchillos tan antiguos, pues a veces llegan en estados a veces mejores, a veces peor. Pero bueno, generalmente son cuchillos duros y siempre tienen una buena vejez. Nada, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.